Básicamente, un sistema piramidal es un sistema de engaños en donde se promete una alta rentabilidad a alguna víctima, a quienes le llaman inversionista, pero realmente no es un inversionista, sino que se convierte en una víctima. En ningún momento estas captaciones de recursos se van para inversiones reales. Es simplemente pasar los recursos de mano a mano hasta que, digamos, el sistema colapse. Todos estos sistemas piramidales se basan principalmente en el desconocimiento financiero de la gente y en la codicia de la gente. Prometen altas rentabilidades sin necesidad de ningún esfuerzo, rentabilidades de que son absolutamente irreales. Cuando prometen tasas del 120%, 130%, hasta a veces 300, 700% anual, evidentemente que hay algo de que está mal. Estos estafadores se esfuerzan en intentar dar un ropaje legal a estas pirámides. El marketing multinivel realmente existe y es legal. Es básicamente vender algún tipo de producto y decirle al cliente de que si él consigue nuevos clientes va a tener alguna comisión. No existen inversiones de alto rendimiento sin riesgo. No hay almuerzo gratis. No se puede generar una ganancia irreal sin una real inversión y sin algún tipo de trabajo.